Bienvenidos, mi nombre es Daniel García. En este video vamos a iniciar con el curso moderno de piano de John Thompson. Vamos allá. Bueno, comenzando con la primera pieza de este método, vamos a aprender algunas cosas nuevas. Primero, en la partitura podemos ver que a diferencia del libro anterior, tenemos un cambio de posición, cuando menos en la mano derecha, ya que la mano derecha tenemos la misma posición. Do, re, mi, fa, sol, do central. Pero en la mano izquierda ya no vamos a tener do central con el pulgar de la izquierda. Vamos a tener que ir, como vemos ahí en partitura, hacia la izquierda. Tenemos que ir al do grave, que sería este de aquí. ¿Cómo lo encontramos en la partitura? Muy sencillo, hay que hacer una cuenta muy fácil. Contando los espacios del pentagrama en clave de fa, 3 espacios hacia abajo, do grave. Esa es la forma más fácil de encontrarlo. Ahora, dice ahí que hay que tocarlo con dedo 5. El dedo 5, como ya lo vimos anteriormente, es el meñique. Entonces tenemos dedo 5, do. El dedo 4 sería para re, no está. Después, dedo 3, mi. El dedo 2 sería para fa, no está. Sol con pulgar. Y regresamos a do. Muy bien, vamos a ver por manos separadas, ya que si se nos complica a estas alturas la ejecución, además de tocar más lento, sería conveniente leer por manos separadas si es que nos causa problemas. De esta manera. Mi, dos, y fa, dos, y sol, dos, y do, dos, y re, dos, y fa, dos, y mi, dos, y tres, y cuatro. Ahora la mano izquierda. Do, 2 y 3 y 4, mi, 2 y 3 y 4, sol, 2 y 3 y 4, do, 2 y 3 y 4. Recordemos que la cuenta es la blanca dura 2 tiempos, por eso digo la nota y luego el tiempo 2. La redonda, que son las que están en la mano izquierda y al final de la mano derecha, en esa primera frase, duran 4 tiempos. Por eso digo la nota, do, y cuento 2 y 3 y 4, hasta 4. Juntando las dos manos, ya sería esto. Si ya dominamos hasta aquí manos separadas, hay que juntar manos. Seguimos teniendo problemas con la duración de las notas, simplemente contamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Así va a ser mucho más sencillo y si somos pacientes, poco a poco iremos dominando la lectura de este tipo de piezas. Primer frase en ese sentido. Como ya vimos, la ligadura de fraseo nos indica hasta dónde tenemos que separar para que sea comprensible que la primera frase es una cosa y la segunda frase es otra distinta, aunque se parecen. Vamos a ver que el compás 1 y 2 se parecen al compás 5 y 6. Son iguales, de hecho, son iguales. Donde cambia es en los últimos dos. Vamos a la segunda frase. En la segunda frase iniciamos así. Después en los compases finales vemos que tenemos en la mano izquierda fa con dedo 2, ahora sí utilizamos el fa, y re con dedo 2 también en la mano derecha. Después el re sube a mi en la mano derecha y el fa
sube a sol en la izquierda. Después hay que saltar hacia abajo, vamos a ir descendente. El mi va a do y el sol va a mi. 2, 3, 4. Fa, re, 2 y sol, mi, 2 y mi, do, 2 y 3 y 4. Pieza completa. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima.